buenos días a todas y a todos. Se agradece muchísimo la presencia y a nombre de la Secretaría de Cultura de la Dirección de Publicaciones y Literatura del Gobierno del Estado, les damos la bienvenida a esta inauguración de que forma parte de las festividades de Xantolo convocadas por nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Y bueno, aquí con los compañeros de la Casa del Poeta que han hecho un extraordinario trabajo, así como con dos invitados especiales que son el maestro Medellín y el maestro Roque. Vamos a hacer acto inaugural de este altar dedicado a nuestros escritores, tanto los finados anteriormente, ya que tienen algunos de ellos desde hace 400 años para acá, como los más recientes, que son el maestro Alfonso Vadillo, el doctor Barbaján, conocido también por todos, y Carlos Álvarez Gallegos, periodista y promotor cultural y también escritor. Les agradezco mucho su presencia y bueno, nos puedes dar algunas palabras, estimado maestro Alejandro Roque. Bueno, pues siempre se dice el destino inevitable, el llegar a la muerte, pero el cómo nos vamos y el qué dejamos, creo que es la diferencia. Pues, ahora están en el altar tres grandes amigos. Que se dedicaron de una forma u otra, vivieron de una forma diferente cada uno, pero muy parecido en cierta rebeldía. Sí, fue muy abrupto en algunos casos fue más largo su despedida, pero bueno, creo que dejaron un legado. Ahí están sus libros y ojalá que el altar trascienda y puedan leerlos. Pues mucho tiempo. Miguel Alvarado Alejo, más conocido como Dr. Barbaján, fue un escritor rebelde. Era común verlo en las fiestas vendiendo su libro, que fue un bestseller, Jesucito. Él presumía que fue el libro más vendido en todo San Luis Potosí, ¿sí? De mano en mano, cooperación a veces voluntaria, pero sí vendió varias ediciones y ojalá que se siga leyendo. Todos lo recordamos con cariño, ¿sí? El profesor Alfonso Vadillo Dimas, que también fue un gran compañero, un gran poeta de Ébano, San Luis Potosí, cantó mucho a su tierra y fue un gran amigo de veras con todos. Ahorita platicamos que nos acompañamos en varios viajes a varias partes y siempre fue una gran experiencia platicar con él. Era un dechado de sapiencia y muy generoso, ¿sí? Y Carlos Álvarez Gallegos, también escritor por su cuenta, hizo como los otros compañeros lo que quiso, se decía aventurero, él se describía como aventurero, y pues lo logró, y también nos deja una gran experiencia por haberlo conocido, por haberlo leído. Y él le gustaba hablar de ovnis, hablar de legados primigenios en la Huasteca, de surrealismo, su libro sobre Edward James. Tiene grandes anécdotas, sobre todo. Entonces, cada uno busca en la escritura esta forma de trascender, esta fórmula alquímica de la que decía para lograr la eternidad. Creo que ahí está, en sus libros, en su obra. Pues la mejor manera de que alguien siga aquí es leerlo, recordarlo. Y hacer que otros lo conozcan a través de anécdotas, a través de lecturas. Pues, qué bueno que López Velarde esté haciendo este homenaje. Qué bueno que se recuerde, que se promueva esta obra en vida y más allá, esta trascendencia de la literatura potosina. Gracias. Muy buenos días a todos. Octavio, muchas gracias por invitarnos a este muy justo homenaje a estos tres escritores recién desaparecidos. Conocí poco a Alfonso, a Carlos un poco más, del que fui muy, muy, muy amigo, fue de Barbaján. Lo conocí desde hace muchos años, desde que solamente era físico. Yo tengo un hermano que también es físico y estudiaban juntos. Entonces lo conocí en la casa de mis padres, cuando yo he vivido muchos años fuera de San Luis.
cuando venía de Tampico, generalmente había reuniones ahí en la casa de mi madre, y muchas veces vi ahí a Miguel. Conozco, difícilmente puedo hablar de la obra de los otros dos, aunque sí un poco de la obra de Miguel. Tocó que cuando regresé hace 3 años aquí a San Luis, la bohemia y la amistad nos unieron, nos volvieron a unir mucho a Miguel y a mí, al grado de que casi nos veíamos todos los días. Creo que es era un cuentista muy dotado, un poco como su propia personalidad, descuidado en el trabajo literario. Tenía una obsesión por la primera intención, cosa que es contraria a todo lo que nos dicen los tratados y los talleres de literatura, que quienes hemos estado en esos talleres, yo que estuve con el maestro Donoso, pues nos enseñan a que hay que estar constantemente trabajando los textos hasta dejarlos casi como joyas. Una de nuestras principales charlas y como amigos, confrontaciones, era precisamente esa. ¿Qué era más importante? Si el trabajo del oficio o si las ideas que el escritor puede dejar. Yo creo que los dos van de la mano, uno sin el otro no se encuentran. Yo sé que Miguel tiene una obra más vasta que esos dos libros que publicó. Su familia debe tener los manuscritos de todo lo que no se publicó. Yo convocaría a la editorial del gobierno del estado a que se hiciera un trabajo de muy serio de revisión de estilo y de ser realmente un tomo importante de homenaje, hablar con la familia que tiene la otra obra que no se ha publicado, y que se haga un legado, porque además va a ser un libro muy exitoso. Si algo tenía Miguel era que tenía que era conocidísimo. A mí me sorprendió mucho cuando falleció la reacción de la gente en los medios. La verdad que era yo creo que era el escritor más conocido de San Luis Potosí. Y eso es muy importante, y eso hay que aprovecharlo, porque somos prácticamente anónimos. Entonces el hecho de que tengamos una personalidad tan fuerte como la de él en la ciudad, que esté tan próximo a nosotros y que se pueda hacer un homenaje donde podría asistir muchísima gente y creería que ese libro fuera un éxito. Yo, gracias a la invitación de Octavio, pues le traigo como una, ¿cómo se llama? Ofrenda. Como una ofrenda, esta fotografía que le tomé a Miguel en el bar donde nos reuníamos, que era el banco, para dejársela aquí. Yo le pinté un cuadro, un retrato con esta fotografía, ya lo debe tener la familia, y se lo entregué a Miguel. Al principio no le gustó, pero después lo aceptó. Entonces, pues se lo dejo aquí para que lo tengamos en su imagen. Era un hombre, yo creo que un escritor muy talentoso, descuidado, pero muy, muy talentoso, y un ser humano espléndido, bondadoso, y la gente lo percibía, Además, creó una cosa que nos hace falta a muchos: crear un personaje. Y Miguel era un personaje de la ciudad. Muchas gracias. Gracias.
No ponerlo ahí encima del pan si gustan. Su grata presencia y haciendo un homenaje mucho, muy sentido, muy personal, la familia de Alfonso Badillo Dimas, este extraordinario poeta de Ébano. Y me gustaría mucho que se presentaran con ustedes mismos para conocer su relación con el poeta Alfonso Badillo, que nos están diciendo a la cámara. Mi nombre es Laura Lely, soy ahijada y amiga desde muchísimos años. Mis papás eran amigos y su familia y la nuestra ahora somos familia. Hola, mi nombre es André Badillo, soy el hijo menor. Mi papá me conocía como Lobito y pues yo soy uno de los ascendentes a poder ser escritor como mi papá. Entonces, mucho gusto. Hola, mi nombre es Itlali, soy la hija menor de Alfonso Badillo. Y pues, muchas gracias por este homenaje a mi papá. Hola, mi nombre es Esmeralda, igual ahijada y amiga de la familia. Familia ya desde hace muchos años, a partir de generaciones que han sido amigos de nuestro papá con mi padrino Badillo. Buenos días, buenas tardes. Yo soy la esposa de Alfonso Badillo Dimas y me da mucho gusto que lo hayan recordado. Muchas gracias. ¿Tú qué eres? Yo soy su nieta mayor. Mi nombre es Sofía. ¿Tú? Yo también soy su nieta, dime. Yo soy Damaris y soy la nuera de Don Alfonso. Hola, soy Víctor Alfonso, soy el hijo mayor. Pues igual, ¿verdad? Inspirándole a la escritura, siguiendo el mismo camino que mi papá pues, trascendió, a escribir, hacer una serie de libros, pues ya dejó huella aquí en el planeta. Esta es la misma visión que uno trae, ¿no? De poder igual no estar a la sombra, sino ser uno propio, ¿no? De seguir en este ambiente. Muchas gracias. Pues les pido para nuestros autores homenajeados un aplauso. Gracias por su presencia. Les invitemos a todo el mundo a visitar este homenaje espectacular. Muchísimas gracias a todos. Gracias.